De esta manera, señores, damos inicio a esta entrega. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición. Hoy, primero de febrero, mes de la patria, nuestro SEC se engalana con la puesta de nuestra bandera, símbolo de nuestra soberanía e independencia. Hoy, durante todo el mes, ella nos acompañará, al igual en algunos breaks, el ideario y pensamiento duartiano. Yo les invito a que disfruten de principio a fin de esta entrega que el equipo de producción preparó para esta semana. Así que acomódense y veamos parte del contenido de hoy. Adelante. El Ecuador es el primer país o el país de mayor, pesca de especies altamente migratorias. La víctima más reciente de este camino de la muerte lo ha sido una señora de 78 años de edad, de nacionalidad haitiana, llamada Arunis Charles. Y uno de los valores fundamentales es que nosotros exploremos nuestras potencialidades y evaluemos nuestras posibilidades. El 2014 fue un año de mayor crecimiento que las compañías chinas, y en especial la Xiaomi, que ya es considerada por muchos como el tercer mayor fabricante de smartphones. Quien la ambición del poder lo hace creer que, como dice una canción que muy bien usaron en su campaña reeleccionista del 2008, no hay nadie más para sustituirme. El gobierno dominicano compró la deuda con Petrocaribe, la que había contraído con la empresa Petróleos de Venezuela, mediante el pago de 933 millones de dólares. Actores sociales, un segmento que ha calado en el gusto de la gente, donde cada semana Dagoberto Lizardo nos presenta ese actor de la sociedad en una entrevista relajante y fresca. Veamos qué nos trae mi compañero para esta semana. Buenas tardes. Hoy vamos a conversar con el flamante embajador de la República de Ecuador, aquí en la República Dominicana, don Carlos López Dan, para el programa Gobernanzas. Buenas tardes, señor embajador, bienvenido al programa Gobernanzas. Muchas gracias por esta grata oportunidad que me otorgan para dirigirme al querido pueblo dominicano y transmitirle nuestro fervoroso saludo y deseos de bienestar, de progreso y desarrollo con equidad. Señor embajador, ¿qué tiempo tiene usted aquí en Dominicana? Estoy 4 años y 4 meses. Usted sabe que ustedes son muy queridos aquí, ¿eh? Sobre todo su presidente, ¿eh? El presidente Correa, pues los dominicanos y también los políticos de nuestro país le tienen un gran aprecio al presidente Correa. ¿Lo percibe usted? Efectivamente, desde la semana siguiente a mi arribo en el 2010, luego del terremoto de Haití, estuvo el presidente Correa, en donde fue grata la ocasión de constatar el inmenso cariño que le profesa el pueblo dominicano al presidente Rafael Correa, y que fue multiplicado por 1000 cuando justo hace un año estuvo el presidente en la Feria del Libro, donde presentó su libro De la Banana Republic a la No República. Causó sensación realmente. ¿Qué ofrece el Ecuador a los turistas, a los dominicanos, a todas aquellas personas que están aquí en el país, que le gustaría visitar su país? ¿Qué le ofrece el Ecuador a los visitantes? Mire, es que si usted me da tanta libertad de acción, le aseguro que no terminamos ni mañana. Es que realmente el Ecuador, un país de 258 mil kilómetros cuadrados, con una mega diversidad realmente reconocida como la mayor en el mundo, ofrece 4 regiones claramente diferenciadas. Una, la costa,
similar en cuanto a la gente, a sus playas, muy similar a la República Dominicana. La sierra o el interior o el clima templado hacia el frío, que es donde se encuentra la capital, Quito, la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979. Señor embajador, ¿por qué lo de la Avenida de los Volcanes, que es muy conocida a nivel del mundo, que existe allá en el Ecuador? Es bueno que nos hable un poco sobre ese término, la avenida, porque muchas veces la gente piensa que realmente los que no han visitado el Ecuador creen que existe una avenida donde los turistas pueden disfrutar de los volcanes de lado y lado. Pero es bueno que nos hable un poco sobre eso. Mire, es casi exactamente eso, porque usted toma el avión y ve de lado y lado los volcanes, algunos en actividad, ¿no? El hongo que parece el hongo atómico con las cenizas, la lava, u otros que están llenos de nieve todavía y que contrastan con el paisaje verde de los prados que están a sus faldas, o con los animales salvajes, como en el caso del volcán Antisana, que circulan en las faldas del volcán. Pero lo importante cuando usted quiere ver sin tener la incomodidad del avión o al apuro porque está viajando, es cuando en el mes en verano en Quito, en el mes de julio, agosto, usted se despierta, mira al oeste, está el Pichincha, el Guagua y el Ruku, es decir, el niño y el viejo Pichincha con nieve. Más a un ladito están los Ilinizas, tres montañas llenas de nieve. Ve al este, hacia la región amazónica, ve el volcán Cayambe, con un esplendor y perfección en sus formas y un nevado impresionante. Mira hacia el sur y está el volcán Cotopaxi. Inclusive desde la costa, desde Guayaquil, se puede mirar cuando el día está sin nubes, que es casi siempre el sol, en todo su esplendor, ve el volcán, el Chimborazo, que es la montaña más alta del Ecuador. Es decir, usted por donde vaya encontrará siempre una gran cantidad de volcanes, y es por eso que se llama la Avenida de los Volcanes. Señor embajador, ¿por qué se le llama también al Ecuador el país de las aves? Nosotros practicamos una figura que se llama el aviturismo, es decir, un turismo de cierto nivel de cultura para profesionales vinculados con la observación, clasificación, identificación de las diversas especies que existen en el mundo y particularmente en el Ecuador, que por kilómetro cuadrado es el país que mayor variedad de aves tiene. ¿Qué vamos a encontrar los dominicanos allá en el Ecuador a la hora de nosotros? De repente tenemos hambre, ¿eh? ¿Qué usted nos recomienda que nosotros degustar allá en el Ecuador? Cuando ustedes tengan hambre, no se van a morir de hambre en el Ecuador. Mire, la variedad de la gastronomía es impresionante. El Ecuador es el primer país o el país de mayor, digamos, pesca de especies altamente migratorias como el atún, el camarón, la langosta, la ostra, el ostión, la almeja, la concha negra, la pata de mula, es una riqueza ictiológica tremendamente importante. La pesca deportiva, también el marlín o pez de espada también se da. Es decir, en materia de riqueza ictiológica tenemos una variedad inimaginable. Finalmente, señor embajador, no quiero concluir la entrevista sin que usted me hable sobre este interesante libro que está ahí, porque veo que hay una figura importante de ustedes, los ecuatorianos, que tiene que ver con un héroe, con una figura importante dominicana, que es Máximo Gómez. Es bueno que nos hable un poco qué relación existe entre esa figura del Ecuador con esa figura dominicana. Mire, es importante, una de las gestiones nuestras como embajada es buscar en la historia qué nos une.
y nos encontramos, descubrimos una carta que le dirige Eloy Alfaro, el héroe de la revolución liberal de finales del siglo XIX del Ecuador, a Máximo Gómez, y lo llama amigo y compañero. Y con motivo de la Feria del Libro del año pasado, donde el Ecuador fue el invitado de honor, con la Biblioteca Nacional, con el doctor Diomedes Núñez, con el historiador Jorge Núñez de Ecuador, y quien les habla, escribimos en este libro Alfaro y Amapala, que es un acuerdo secreto descubierto hace pocos años y que habla de la unión de Venezuela, Nicaragua y Ecuador en 1900 para precautelar nuestra integridad política, económica, territorial. Señores, hemos llegado a la parte final de esta interesante entrevista con el flamante embajador aquí en la República Dominicana, del hermano país de la República de Ecuador, el señor Carlos López Dan. Para el programa Gobernanzas, Dagoberto Formanal les dice hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Abul. La preocupación entre los moradores del municipio de Andrés Boca Chica continúa producto de los constantes accidentes que ocurren en la autopista de las Américas por la falta de puentes peatonales. Carol Martínez nos cuenta más para el segmento Punto Negro. La autopista de las Américas se ha convertido en una de las avenidas más peligrosas, donde sus residentes arriesgan sus vidas. En este reportaje existe un punto negro. Transitar por esta peligrosa autopista se vuelve una pesadilla para quienes residen en los alrededores de la vía. Sus moradores atribuyen los accidentes a la poca visibilidad que tienen los transeúntes y al nulo esfuerzo que hacen las autoridades del ayuntamiento de no construir un puente peatonal. Si te pongo a contar las cruces que aquí no caben en el municipio, nosotros hemos hecho llamado a todos los gobiernos para hacer un puente peatonal ahí. Nosotros somos abridores de esos barrios. Como dirigente comunitaria, aquí abrimos calle ahí. La población de La Caleta es mayor que Andrés y Boca Chica juntos en población. Sí, es bastante preocupante, principalmente aquí en lo que es el paraje de la 22, que comprende el Olé. Hay muchos accidentes, a veces hay vehículos que están dando la vuelta aquí en la 22, en el paraje de la 22. Y ocurren accidentes múltiples como lo que pasaron hace 2 días, que un carro le dio a otro y otro le dio a otro y al final hicieron que se contrayeran 2 motoristas ahí, que uno se le fracturó un tobillo. La víctima más reciente de este camino de la muerte lo ha sido una señora de 78 años de edad, de nacionalidad haitiana, llamada Arunis Charles, quien al tratar de cruzar la avenida fue embestida por un vehículo marca Toyota Corolla verde oscuro. A cruzar la pista y entonces de ahí mismo el carro viene y mata. El ambiente de dolor y tristeza se refleja en el rostro de indignación de comunitarios de la zona, quienes exigían de manera urgente la construcción de un puente peatonal. Porque algunas veces yo trabajo aquí mucho tiempo y tengo que soltar la bandeja para salir a recogerlo a la persona que tiene los accidentes. Y lamentablemente yo cruzo esa pista todos los días. Como le pasa a muchas personas, también me puede pasar a mí. Entonces es muy preocupante. No es como quien dice que uno está pidiendo una demanda, sino una ayuda al presidente. Porque uno sabe que son muchas cosas. Uno entiende que son muchas cosas las que él tiene que hacer. ¿Qué demandan ustedes? Que hagan un puente peatonal. Bueno, yo particularmente me siento un poco consternado porque a cada rato suceden esos casos aquí. Y las autoridades ya hace un par de años que se le ha pedido, la comunidad ha pedido el puente y no,
nadie hace nada. En lo que va de este año, 7 personas pierden la vida trágicamente tratando de cruzar dicha autopista. Por el momento, los residentes de este municipio piden por parte de las autoridades se pueda construir un puente peatonal y así evitar más muertes. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico gobernanzascanal45@gmail.com. En cámara, Eric Junior. Carol Martínez para Gobernanzas. Quiero invitarles a todas las chicas a que visiten la tienda de ropa y accesorios Gia Collection. Miren, señores, qué belleza tengo en el día de hoy, este amarillo pollito. Esas y otras piezas pueden encontrarlas allí. Juana se encargará de que salgas totalmente complacida. Recuerden, Gia Collection, estamos ubicados en la Núñez de Cáceres, entre Gaspar Polanco y la 27 de febrero. Si quieres lucir un pelo sano y brilloso como el mío, debes ponerte en las manos expertas en el centro de belleza Black's Beauty Lounge. Son especialistas en el cuidado de imagen, color, corte, extensiones. En fin, señores, visítenos, allí encontrarás de todo. Estamos ubicados en la calle Club de Leones, número 128, esquina Masonería, en Sancho Sama. Están también en las redes sociales de Facebook, Black's Beauty Lounge. Vamos a unos consejos publicitarios. Ustedes no se muevan, que aún queda más de Gobernanzas. Ya regresamos. Ven al restaurante Raza Grill y vive la experiencia de la auténtica carne a la parrilla. Un lugar lleno de vida, color y diversión para disfrutar en familia o celebrar entre amigos. Una cita especial, jugosas carnes, frescos mariscos y nuestro famoso pabellón criollo venezolano. El tercer piso ofrece un ambiente cálido donde podrás disfrutar tus eventos sociales. Tengo todo en el restaurante Raza Grill, el auténtico sabor de la comida venezolana. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta todo lo que debes saber del historial de crédito. Su historial de crédito es el registro de los pagos realizados a entidades financieras u otras entidades comerciales o servicios. Lo vas construyendo con tus movimientos financieros y comerciales. Tu historial crediticio es muy importante. Depende de ti, de cómo lo manejes, este te puede conducir a través de mejores caminos o colocarte en problemas. Si pagas a tiempo, eres excelente. Y si no pagas, bueno, no podrás acceder a nuevos créditos. Dale mantenimiento a tu crédito. Arregla cualquier fallo. Selecciona con cuidado tus nuevos créditos y asegúrate de que realmente los necesitas. Si quieres conocer tu historial, tienes derecho a pedirlo gratis 4 veces al año a través de los buró de crédito. En tu historial está tu reputación financiera. Si quieres seguir la ruta hacia un crédito saludable, dirígete a educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Todas aquellas personas nacidas en la República Dominicana que no tengan documentos y sean hijos de extranjeros en situación migratoria irregular tienen hasta el 1 de febrero para inscribirse en el Libro de Nacimiento de Extranjeros. Deberán presentarse en cualquiera de las oficinas que el Ministerio de Interior y Policía ha dispuesto en todo el país. Los menores de edad deben ir acompañados por uno de sus padres. Para completar el registro, tendrán que presentar al menos uno de los siguientes documentos: constancia de nacimiento de un hospital dominicano, declaración jurada ante un notario de quien atendió el parto, acta notarial firmada por 7 testigos dominicanos, o declaración jurada de familiares dominicanos que manifiesten que nació en el país. Tienen un plazo de 30 días para presentar la documentación una vez iniciado el proceso. Y recuerde que el trámite es seguro y que no deberá pagar nada en las oficinas gubernamentales. Este registro le permitirá posteriormente iniciar el debido proceso de regularización documental de acuerdo a lo establecido en la Ley 169-14. Ministerio de Interior y Policía, Gobierno de la República Dominicana. Estamos de vuelta, señores, con más de Gobernanzas. Antes de continuar con el desarrollo del programa, quiero compartir este pensamiento que dice así: todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y esta por la justicia, la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca. Juan Pablo Duarte.
De esta manera doy paso al catedrático Danilo Peclime, que para esta ocasión nos trae un comentario atinado de interés para todos ustedes. Adelante. Saludos, amigos televidentes de Gobernanza. Hoy iniciamos el mes de la patria, febrero, que, en el cual se conmemora nuestra fecha de independencia. Y es propicia la ocasión para hablar de valores, de los valores que difundieron y promovieron nuestros padres fundadores. A veces, cuando se dice hablar de valores, muchas personas piensan en la recitación de frases elocuentes pronunciadas en algún momento de nuestras epopeyas históricas por uno de nuestros patricios, fundamentalmente Duarte. Pero los valores van más allá. Los valores, que se definen como normas de contenido profundo, son los que orientan en el mapa de la vida nuestros cursos de acciones y nos definen primero como persona, como familia, como localidad, como espacio regional y como país. Cuenta la historia que, así, iniciando Duarte un viaje a Europa, donde fue enviada por su familia a establecer sus lazos ancestrales y evaluar posibilidades de ampliación de los negocios de la familia, el capitán de la goleta que lo transportaba le preguntó que de dónde era él, y él, al decirle que era dominicano, el capitán se burló: dominicano, pero ustedes no existen. Ustedes son haitianos, habían estado gobernados por los españoles, ¿qué son los dominicanos? La cuestión golpeó en no solamente los sentimientos, sino la razón de nuestro padre fundador. Y cuando regresó al país, empezó sus gestiones para que se produjera el movimiento que condujo a la guerra de separación y al proyecto de construir un Estado y una República independiente. El Estado liberal democrático se sustenta en la racionalidad y en las definiciones. Hay una historia que parece ser una historia infantil, su autor la concibió como una historia infantil, pero es una historia bien construida que explora la lógica del absurdo. Alicia en el País de la Maravilla. En un diálogo de la niña que protagoniza la historia, le pregunta al conejo que si le puede decir a dónde encontrar una salida. Y él le dijo: eso depende de dónde quieras ir. ¿Para dónde vas? Y Charmel le dijo: me da igual. Dice: bueno, pues si te da igual, cualquier lugar y a cualquier orientación que siga, dará lo mismo. Para el que no sabe dónde va, saber dónde llega, saber el espacio por donde transita es igual. Y uno de los valores fundamentales es que nosotros exploremos nuestras potencialidades y evaluemos nuestras posibilidades. Y ahí se sustenta el ser nacional, se sustenta la familia eficiente, se sustenta el ciudadano comprometido con sus valores, sus compromisos y deberes. Debemos saber qué queremos ser y debemos entender qué podemos ser. Ese es un valor fundamental. Uno de las grandes desgracias es que nuestra vida republicana ha estado sometida a demasiados azares y avatares. Y ya va siendo hora de que dejemos la improvisación, el inmediatismo, de que al impulso de las emotividades, de querramos cambiar las estructuras de la noche a la mañana, no planifiquemos a dónde vamos, creamos que un grupo de personas coreando consignas pueden planificar la orientación de la nación, del municipio, de la escuela o de la familia. La razón, el buen juicio, son los que deben orientar nuestro curso de acciones y a ello debemos abocarnos. Ese es el valor fundamental. La vida social es como un puntillismo, una forma pictórica donde se colocan varias manchitas, varias marcas, varios puntos de diferentes colores
que armoniosamente organizado, al final, cuando se ve desde lejos, se logra perfilar y conocer una figura, un dibujo específico. Nosotros debemos hacer esos pequeños ejercicios de racionalidad, de planificación, que definan cuál es el conocimiento de nuestras potencialidades y la certeza de nuestras posibilidades. Ese es un valor fundamental que debemos cultivar este mes, este año y en los años por venir. Debemos saber qué somos y a dónde vamos. Amigos televidentes, ha sido un comentario para Gobernanza, un programa dedicado a escrutar las cotidianidades elementales de la vida democrática. No se nos alejen, no se muevan de ahí, venimos con más contenidos. Después de esta breve pausa comercial, retornamos con el segmento Alta Tecnología. No se lo pierdan, ¿eh? La educación es el eje principal del gobierno del presidente Danilo Medina. Con una alianza estratégica por una frontera 2020, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García ejecutan en las escuelas públicas el programa Ver Bien para Aprender, con clínicas móviles, oftalmólogos y optómetras, ofreciendo de manera gratuita examen de la vista, dotación de lentes y cirugías para que ningún niño o niña se queden sin ver bien para aprender. Únase, sea parte de esta historia, porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El animal que sacábamos, se lo vendían artesanos que venían de Puerto Plata, Santo Domingo, y muchas veces venían norteamericanos a comprarla en bruto, a la misma mina, y eso era lo que hacíamos. El Larimar es una rara y única variedad de roca semipreciosa, encontrada exclusivamente en República Dominicana. Si podemos extraer el Larimar, ¿por qué no trabajarlo? Porque vienen y nos lo compran y lo trabajan. Comenzamos a perfeccionarnos, y luego entonces comenzamos a venderle en gramos. Esta era una comunidad de personas muy pobres, muy humildes. Pasábamos mucho trabajo, no conseguíamos dinero. Llegó un momento difícil para lo que era el Larimar, la mina estaba en dificultades. El gobierno y Banca Solidaria se inclinó en un punto específico que fue la mina. Y ahí entonces volvió la mina realmente a comenzar a producir la extracción del Larimar. En Bauruco, Barahona, justo en la sierra que escolta el Mar Caribe, la naturaleza nos ha regalado la única mina de Larimar que se conoce en el mundo. Aquí estamos en la Escuela Taller Bauruco, construida con los fines de formar jóvenes en el área de la joyería. Estamos formando ahora mismo en la escuela aproximadamente 150 jóvenes. Esta formación es gratuita, ya que el gobierno se ha empeñado para que todo el minero no simplemente saque la piedra, sino la elabore. El que aprende esto, echa para adelante. En mi taller ha pasado alrededor de 8 personas. Ahora mismo tengo 4. Los 4 que salieron, salieron ya con su propio taller. Yo he tomado esto como mi primer trabajo. Y además mi fuente de yo ayudar a mi universidad y ayudar a mi familia. Ahora todo es diferente, cualquier joven puede tener un motor en su casa, trabajar, un empleo propio. Con el dinero que yo produzco aquí, doy en la casa, compro ropa y ahí me mantengo ahí. Yo tengo mi casa, gracias al Señor, tengo mi motocicleta y mi ahorro. La mujer antes no trabajaba, se quedaban ama de casa, pero ahora las mujeres están buscando su porvenir y su trabajo también. Estoy construyendo una casa. Y de aquí he mantenido mis hijos. La venta está saliendo siempre bien, rápido todo. Yo como de este trabajo. Más de 1000 familias se benefician de esta mina. Esto de la joyería es algo lindo. Y obtener ese conocimiento que le van a transmitir a uno
y tú poder desarrollarlo donde tiene la materia prima, aquí mismo, será algo que será de gran trascendencia para el desarrollo de la comunidad y de toda la juventud de la zona. Aquí hay que estar lo mío, papá. Ven al restaurante Raza Grill y vive la experiencia de la auténtica carne a la parrilla. Un lugar lleno de vida, color y diversión para disfrutar en familia o celebrar entre amigos. Una cita especial, jugosas carnes, frescos mariscos y nuestro famoso pabellón criollo venezolano. El tercer piso ofrece un ambiente cálido donde podrás disfrutar tus eventos sociales. Tengo todo en el restaurante Raza Grill, el auténtico sabor de la comida venezolana. Usted está disfrutando de gobernanzas. Hora de ponernos acorde en el ámbito tecnológico con mi compañero Edward Vázquez en el segmento Alta Tecnología. Muy buenas tardes, bienvenido a su segmento Alta Tecnología. Hoy veremos los datos que sugieren que las ventas de tablets en todo el mundo está bajando. Lo mismo no puede decirse de los smartphones. De hecho, con ello ocurre todo lo contrario. Al menos según la firma TripForce, quienes han indicado que en el 2014 se vendieron casi 1.200 millones de smartphones a nivel global, lo cual representa un crecimiento de casi un 26% en comparación con la venta del año del 2013. Como cabe esperarse, Samsung nuevamente se ha convertido en la compañía que vendió más unidades, aunque eso no significa que está haciendo una buena campaña. Los iPhones, de acuerdo con los datos de TripForce, la cantidad fue de 191 millones de unidades, lo cual le daría una cuota del mercado del 16.4% aproximadamente, marcando una pequeña caída en comparación al 2013, cuando tuvo el 16.6%. El 2014 fue un año de mayor crecimiento que las compañías chinas, y en especial la Xiaomi, que ya es considerado por muchos como el tercer mayor fabricante de smartphones del mundo. La venta de todas las firmas chinas combinadas fue de un 40% del total, es decir, más de 453 millones de unidades, la gran mayoría de las cuales se vendieron en el mercado local. Lenovo es uno de los fabricantes que también tuvo un estupendo desempeño en el 2014, así que Samsung y Apple tendrán que comenzar a ser más cuidadosos de ahora en adelante. Les pido su opinión acerca de cómo se ve el panorama del mercado de los smartphones para el 2015 y quienes creen que serán los grandes vendedores de este año. Les pido su opinión acerca de cómo ves el panorama del mercado de los smartphones para el 2015 y quienes creen que serán los grandes vencedores de este año. Danos tu respuesta a través de nuestra cuenta de Twitter, Facebook y nuestro correo electrónico gobernanzacanal45@gmail.com. Hasta aquí su segmento de Alta Tecnología. Sigan disfrutando de más contenido de gobernanza. Cuando retornemos, el incontenible tsunami reeleccionista para el segmento En Alta Voz. No se muevan. Todas aquellas personas nacidas en la República Dominicana que no tengan documentos y sean hijos de extranjeros en situación migratoria irregular tienen hasta el 1 de febrero para inscribirse en el Libro de Nacimiento de Extranjeros. Deberán presentarse en cualquiera de las oficinas que el Ministerio de Interior y Policía ha dispuesto en todo el país. Los menores de edad deben ir acompañados por uno de sus padres. Para completar el registro, tendrán que presentar al menos uno de los siguientes documentos: constancia de nacimiento de un hospital dominicano, declaración jurada ante un notario de quien atendió el parto, acta notarial firmada por 7 testigos dominicanos o declaración jurada de familiares dominicanos que manifiesten que nació en el país. Tienen un plazo de 30 días para presentar la documentación una vez iniciado el proceso. Y recuerde que el trámite es seguro y que no deberá pagar nada en las oficinas gubernamentales. Este registro le permitirá posteriormente iniciar el debido proceso de regularización documental
de acuerdo a lo establecido en la Ley 169-14. Ministerio de Interior y Policía. Gobierno de la República Dominicana. El Larimar que sacábamos, se lo vendían artesanos que venían de Puerto Plata, Santo Domingo, y muchas veces venían norteamericanos a comprarla en bruto a la misma mina, y eso era lo que hacíamos. El Larimar es una rara y única variedad de roca semipreciosa, encontrada exclusivamente en República Dominicana. Si podemos extraer el Larimar, ¿por qué no trabajarlo? Porque vienen y nos lo compran y lo trabajan. Comenzamos a perfeccionarnos y luego entonces comenzamos a venderle en gramos. Esta era una comunidad de personas muy pobres, muy humildes. Pasábamos mucho trabajo, no conseguíamos dinero. Llegó un momento difícil para lo que era el Larimar, la mina estaba en dificultades. El gobierno y Banca Solidaria se inclinó en un punto específico que fue la mina. Y ahí entonces volvió la mina realmente a comenzar a producir la extracción del Larimar. En Bauruco, Barahona, justo en la sierra que escolta el Mar Caribe, la naturaleza nos ha regalado la única mina de Larimar que se conoce en el mundo. Aquí estamos en la Escuela Taller Bauruco, construida con los fines de formar jóvenes en el área de la joyería. Estamos formando ahora mismo en la escuela aproximadamente 150 jóvenes. Esta formación es gratuita, ya que el gobierno se ha empeñado para que todo el minero no simplemente saque la piedra, sino la elabore. El que aprende esto, echa para adelante. En mi taller ha pasado alrededor de 8 personas. Ahora mismo tengo 4. Los 4 que salieron ya con su propio taller. Yo he tomado esto como mi primer trabajo. Y además mi fuente de yo ayudar a mi universidad y ayudar a mi familia. Ahora todo es diferente. Cualquier joven puede tener un motor en su casa, trabajar, un empleo propio. Con el dinero que yo produzco aquí, doy en la casa, compro ropa y ahí me mantengo ahí. Yo tengo mi casa, gracias al Señor, tengo mi motocicleta y mi ahorro. Las mujeres antes no trabajaban, se quedaban ama de casa, pero ahora las mujeres están buscando su porvenir y su trabajo también. Estoy construyendo una casa. Y de aquí he mantenido mis hijos. La venta está saliendo siempre bien, rápido todo. Yo como de este trabajo. Más de 1000 familias se benefician de esta mina. Esto de la joyería es algo lindo. Y obtener ese conocimiento que le van a transmitir a uno y tú poder desarrollarlo donde tiene la materia prima, aquí mismo, será algo que será de gran trascendencia para el desarrollo de la comunidad y de toda la juventud de la zona. Aquí hay que estar lo mío, papá. La educación es el eje principal del gobierno del presidente Danilo Medina. Con una alianza estratégica por una frontera 2020, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García ejecutan en las escuelas públicas el programa Ver Bien para Aprender, con clínicas móviles, oftalmólogos y optómetras, ofreciendo de manera gratuita examen de la vista, dotación de lentes y cirugías para que ningún niño o niña se queden sin ver bien para aprender. Únase, sea parte de esta historia, porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Nuestro señor director Jesús Belén se encuentra ya, señores, listos en el SEC para presentarnos su atinado editorial de esta semana en el segmento En Alta Voz. Adelante. Amigos y amigas de Gobernanzas, Jesús Belén de nuevo con ustedes para compartir nuestro segmento editorial en alta voz. El tsunami o travesía reeleccionista ha desatado un avispero en todos los círculos políticos, económicos y sociales del país. Según como vemos, el tema de la reelección
El presidente Medina ni la pide ni la golosea, pero si se la dan, se la ondea. Hace algunos meses, desde esta tribuna editorial en alta voz, dijimos al país que la carroza reeleccionista estaba montada y se preparaban condiciones, pactos y negociaciones importantes para llevar a cabo este proyecto que procura, con el mandato popular, que el gobernante continúe en el poder para el periodo 2016-2020. Se sabe que Leonel Fernández no ha querido convocar el comité político de su partido porque le está rehuyendo como el diablo a la cruz que se toque el tema de la reelección, porque allí perderá mucho a poquito. Más del 70% de sus miembros están apoyando la prolongación del mandato de Medina. Ahora, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo ante un medio televisivo que ya no había tiempo para modificar la Constitución y montar el proyecto reeleccionista. De inmediato, le salieron al frente Reinaldo Paré Pérez, secretario general del PLD, Cristina Lizardo, presidenta del Senado de la República, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, Francisco Javier García, ministro de Turismo, y Gedeón Santos, presidente de Indotel, entre otros importantes y prominentes legisladores y miembros del Comité Político PLDista. Fuentes consultadas de muy alta credibilidad afirman que el tranque o muro de contención de la reelección de Medina lo tiene el presidente de ese partido, Leonel Fernández Reina, tres veces presidente de la República, y quien la ambición del poder lo hace creer que, como dice una canción que muy bien usaron en su campaña reeleccionista del 2008, no hay nadie más para sustituirme. Pero resulta que al expresidente Fernández los números no le alcanzan para procurar una candidatura presidencial. Todas las encuestas en que se le ha medido plantean un escenario de segunda vuelta, mientras que Danilo Medina garantiza un triunfo arrollador con más del 60% de los electores en primer round. La reelección no es mala per se, es mala cuando se reeligen gobernantes malos que irrespetan a sus pueblos y a sus electores. Mala cuando se trata de imponer a fuerza de bayoneta, apresamientos, compra de conciencias y voluntades. Pero cuando un pueblo toma la decisión de respaldar la repostulación de un buen gobernante, entonces la reelección puede ser considerada como muy buena y atinada. Todas las encuestas dicen que la gran mayoría de la población le pide a gritos: el pueblo quiere la reelección de Danilo. Y entonces, ¿por qué negarle? ¿Por qué no permitirle el derecho a la voluntad soberana de ese pueblo? La gente no quiere la reelección de Danilo solo por su persona. La gente quiere que sigan los programas sociales que implemente el gobierno. La gente quiere que siga la construcción de miles de aulas, que sigan las visitas sorpresas, el apoyo a los pequeños y medianos agricultores, a los micros, pequeños y medianos empresarios, que siga el 9-11, que siga el gobierno transparente y equilibrado, que siga la defensa de la soberanía nacional y el respeto a los símbolos patrios. Esa es la reelección que quiere la población. Entonces, ¿por qué ser tan mezquinos y negarle ese derecho? Amigos y amigas de Gobernanzas, gracias una vez más por compartir con nosotros este segmento editorial donde decimos en alta voz lo que otros prefieren callar. Pasen ustedes una feliz tarde y será pues hasta la próxima semana. Esto es Gobernanzas. Estamos ya, señores, al cierre de esta entrega, no sin antes mostrarles cómo estuvo en el ámbito noticioso de esta semana, en un resumen de los hechos más destacados para el segmento Actividades Globales. El gobierno dominicano compró la deuda con Petrocaribe, la que había contraído con la empresa Petróleos de Venezuela. Mediante el pago de 933 millones de dólares, cerrando así la transacción de manejo de pasivos más grande en su historia económica. Por tercera vez, miles de personas se apostaron en la parte frontal del Congreso Nacional para pedir a los legisladores que modifiquen la Constitución para restablecer la reelección presidencial y permitir que el presidente Danilo Medina se repostule. Un grupo de personas fueron recibidos por el senador Rafael Calderón, quien se comprometió a tramitar la misiva a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y demás senadores. República Dominicana ocupa el 10º lugar en el ranking de 25 países
donde se genera la más baja tasa de homicidios de América Latina. Así lo plantea el informe Tasas de Homicidios de las Capitales de los Países de Latinoamérica, elaborado por la Procuraduría General de la República. El presidente Danilo Medina afirmó que la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y la incorporación cada año de cientos de miles de personas al Seguro Familiar de Salud son los inicios de un estado de bienestar en la República Dominicana y las bases también de la igualdad de oportunidades para todos. El mandatario dijo esto en su discurso en la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El gobierno, a través de los Ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Comunicaciones y Salud Pública, tomaron el control de la recolección de los desperdicios del municipio San Cristóbal en medio de tensiones entre el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, y el alcalde de la ciudad, Raúl Mondesí. Medio Ambiente decidió controlar la recogida de basura por un mes, tras declarar en estado ambiental y de emergencia, luego de que colapsara la recolección en ese municipio. El ministro de Defensa, el teniente general Máximo Muñoz Delgado, informó que se investiga el incidente en el que 6 personas resultaron heridas en Dajabón, cuando las autoridades requisaban viviendas en busca de haitianos que pretendían ingresar al territorio de República Dominicana de manera ilegal. Informó que por el momento hay 8 personas detenidas por el incidente en que varios haitianos y dominicanos resultaron heridos durante este incidente. Panamá está interesado en replicar el éxito de la República Dominicana en materia de turismo, que el año pasado logró superar los 5 millones de visitantes y que sigue atrayendo a inversionistas de otros países como Colombia, uno de los cuales acaba de realizar una importante inversión en el norte dominicano por un monto de 15 millones de dólares. 1.773 facultativos de distintas áreas que supuestamente prestaban servicios al Ministerio de Salud Pública serán excluidos de la nómina debido a que muchos están fuera del país, otros están muertos o no son conocidos en los centros donde supuestamente trabajan. La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, explicó que dentro de esos trabajadores ausentes se encuentran médicos y enfermeras, lo que ha sido determinado en una evaluación que realizó la cartera a los centros sanitarios. Los expresidentes Carlos Mesa de Bolivia, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Leonel Fernández de República Dominicana, Vinicio Cerezo de Guatemala y Laura Chinchilla de Costa Rica hicieron un llamado a replantear el modelo económico regional y ponderar los retos sociales y políticos tras un periodo de crecimiento durante la apertura esta semana en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña del Tercer Foro Internacional de Santo Domingo. La Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano aprobó a unanimidad la renuncia de Junior Santos a la Secretaría General de esa organización y de inmediato designó en el cargo a Francisco Antonio Tony Peñaguaba, renunciante del Partido Revolucionario Moderno. Con una sencilla y motivante celebración, Juventud Positiva realizó la entrega del Premio Positivo 2015 en el Salón Orlando Martínez del Colegio Dominicano de Periodistas. Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, fue ganador del Gran Premio Positivo y la comunicadora Ana Ainhoa fue destacada como Joven del Año. La actividad tuvo como tema El Éxito Soy Yo y estuvo dedicado al fallecido locutor Ciprián Hamburgo. Sus hijas Julia y Wendy Ciprián recibieron el reconocimiento especial dedicado a su ejemplar padre. Considerado como la voz del bolero y denominado como el cantantazo, José Manuel López Balaguer falleció alrededor de las 5 de la tarde del pasado jueves en su residencia, a la edad de 89 años. Paz a sus restos. Seguiremos escuchando su voz desde las alturas. Necesito controlar tu vida, saber quién te ama. Hemos llegado ya, señores, al final de esta entrega. Agradecerles como siempre su sintonía. Para nosotros es un placer poderles llevar en cada entrega información veraz, comentarios de interés social, económico y político. Todo esto es gracias a un gran equipo que trabaja durante toda la semana para que hoy ustedes puedan disfrutar de este producto televisivo. Recordarles como siempre visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube como Gobernanzas Canal 45. Pasen todos feliz resto del día y será pues hasta la próxima semana. Bye bye.